Aviones japoneses de la Segunda Guerra Mundial, segunda parte. El abandono de las limitaciones de tonelaje en 1936 determinó la construcción de una nueva clase de portaaviones de batalla similar al Hiryu, aunque con mayor desplazamiento. Esta fue la clase Chokaku, de la que se votaron esta unidad y el Suikaku, de 25.600 toneladas. Comisionados ambos en 1941, participaron en el famoso Capel Harbour en diciembre de ese año. Al Chocaku se le instalaron dos catapultas y se diseñaron gangares más amplios adecuados para 75 aparatos en lugar de los 63 anteriores. Con una planta motriz mucho más potente y dotación extra de combustible, el Chocaku era capaz de permanecer en el mar con una autonomía de 16.000 kilómetros. Como su dotación aeronaval no tenía demasiada experiencia de vuelo, durante el ataque a Pearl Harbor se le asignó el bombardeo de los aeródromos de la isla de Oahu, formando, junto con su gemelo Zuikaku, la quinta división de portaaviones. Durante la batalla del Mar del Coral, en mayo de 1942, el Chocaku resultó alcanzado de lleno por aviones del Yorktown, salvándose a duras penas y regresando a Japón para reparaciones. En el transcurso de esta batalla perdió nada menos que 86 aparatos, lo que evitó que pudiera participar en la famosa batalla de Midway, lo mismo que el Zuikaku. Sin embargo, durante la batalla del Mar de las Filipinas el 19 de junio de 1944, resultó alcanzado por tres torpedos procedentes del submarino americano Cabala, fruto de lo cual saltó por los aires y se hundió, muriendo 1.272 hombres. El Suikaku era esencialmente idéntico al Suikaku, participando en la batalla del Mar del Coral y logrando el hundimiento del portaaviones norteamericano Lexington. Durante la batalla de las Salomón Orientales en agosto de 1942 logró dañar también al Enterprise, pero a costa de más de 50 aviones perdidos, lo que provocó su temporal retirada para el adiestramiento. El Zuikaku se salvó por muy poco de la carnicería de la Batalla del Mar de las Filipinas en junio de 1944, preparándose después para su última batalla. El 24 de octubre de 1944 formaba parte de la tercera división de Ozawa junto con los portaaviones Zuijo, Chitose y Chiyoda, que debía atraer desde el norte a la fuerza de portaaviones americana. La tarde del 25 el Suikaku era el último superviviente, siendo atacado salvajemente por más de 80 aviones. Finalmente, alcanzado por 7 torpedos y 4 bombas, se hundió junto con más de 800 marineros. La clase Chitose de portaaviones ligeros supuso la respuesta japonesa para aumentar su flota de portaaviones auxiliares. En 1943 se comisionaron, después de ser modernizados, el Chitose y Chiyoda, partiendo de la reconversión de antiguos porta-hidroaviones construidos anteriormente en 1938. El Chitose, de 11.000 toneladas y solo 30 aviones, estaba muy pobremente armado contra ataques aéreos. Eso explica su rápido hundimiento durante la Batalla de Leyte en octubre de 1944. El Chiyoda, prácticamente idéntico, participó en diversas acciones defensivas en Saipán y Palaos, aunque finalmente sucumbió también el Leite junto con su gemelo el Chitose. La clase Suijo representó el intento japonés de aumentar cuantitativamente su flota de portaaviones justo antes del comienzo de la guerra. Se votaron el Suijo y el Soho. Entre 1939 y 1940, partiendo del diseño previo de buques nodriza de submarinos. Con algo más de 11.000 toneladas y 30 aviones, las dos unidades incorporaban motores de destructores que le otorgaban una velocidad de 28 nudos, realmente alta para ser un portaaviones. Igualmente, disponían de un solo hangar con dos ascensores y seis cables para frenar la llegada de los aviones. El Shoho fue el primer portaaviones perdido por los japoneses en la guerra durante la batalla del Mar del Coral en mayo de 1942, mientras que su hijo vivió lo suficiente para incorporársele más armamento antiaéreo. Durante la batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944, el hijo formaba parte de la fuerza del almirante Ozawa que debía servir como cebo y atraer a la principal fuerza americana. Sin embargo, el plan no funcionó y acabó siendo hundido el 25 de octubre. La clase Hiyo, de la que se votaron este y el junio entre 1941 y 1942, representó el desesperado intento japonés por alcanzar cierta paridad con la flota de portaaviones norteamericana. Ambos procedían de la transformación de buques de pasajeros rápidos y con 24.000 toneladas y 54 aviones, suponían una solución rápida y relativamente eficiente. Portaban doble casco, una cubierta principal reforzada y más altura entre cubiertas. Igualmente, ambas unidades disponían de un puente isla-estribor y una chimenea inclinada en 26 grados, aunque sin blindaje de cubierta. Entre 1943 y 1944 se realizaron diversas modificaciones, como la introducción de control de tiro, radar tipo 13 y aumento de la artillería antiaérea. Agregados a fuerzas auxiliares durante la guerra, solo el yo sobrevivió al conflicto. El Taiho, votado tardíamente en 1943, era el fruto de la amarga experiencia vivida hasta el momento y debía representar una nueva generación de portaaviones con un ambicioso plan de 20 unidades. Aunque solo entró realmente en servicio el Taiho. Disponía de protección añadida en los laterales, puente y dos hangares separados también reforzados, y con 31.000 toneladas y 260 metros de eslora, no le impedían alcanzar, sin embargo, la asombrosa velocidad de 33 nudos. Su defensa antiaérea fue reforzada con 63 conjuntos de diversos calibres, siendo uno de los portaaviones más armados de la flota nipona además de algunos radales. Sin embargo, durante su primera misión en la Batalla del Mar de las Filipinas en junio de 1944, fue hundido por un submarino norteamericano. Los portaaviones de la clase UnRyu, de los que se votaron tres unidades, fueron la respuesta japonesa a la construcción en serie estandarizada norteamericana con 20.000 toneladas y 54 aviones disponían de modernos sistemas de tiro, radar y fuerte armamento antiaéreo. Aunque entraron en servicio muy tardíamente desde 1944, incorporaban motores de crucero que elevaban su velocidad hasta los 34 nudos. Sin embargo, el dominio aéreo norteamericano era demasiado elevado como para llegar a ser efectivos, sobreviviendo solo uno a la guerra. El Chinano fue el último gran portaaviones construido por los japoneses. Este monstruo de 65.000 toneladas no era más que la conversión del tercer superacorazado de la clase Yamato en portaaviones, fruto sin duda de la desesperación por la abrumadora superioridad aeronaval norteamericana. Su enorme pista de 260 metros era completamente de acero y disponía de sistemas antitorpedo bajo la línea de flotación. Incorporaba compartimentos estancos, ventiladores para facilitar la ventilación y evacuación de gases de combustible, además de los más modernos radares que alcanzaban los 100 km de detección. Igualmente contaba con 16 cañones de 127 mm, 125 cañones antiaéreos de 25 mm y 336 lanzacohetes de 50 mm en 28 montajes. A pesar de su tamaño, solo podía albergar 27 aviones. Paradójicamente, fue el portaaviones de mayor desplazamiento de la guerra y el de vida más corta. Asignado oficialmente el 19 de noviembre de 1944, fue hundido 10 días más tarde por un submarino que lo cazó en plena ruta hacia las Filipinas. Finalmente, los japoneses diseñaron diversas clases de portaaviones de escolta imitando el modelo americano. Como las clases Taiyo, Sanyo, Kaiyo o Maru, de las que se votaron 10 unidades. Esta tipología de escoltas siempre partía de la reconversión de quillas de mercantes a los que simplemente se les añadía una cubierta de vuelo. Con desplazamientos pequeños, baja velocidad y poca protección, rara vez albergaban más de una docena de aviones, siendo por tanto un tipo de portaaviones completamente ineficaz. La mayoría de los cuales sucumbieron durante la guerra.